Una vez más a mi canal, yo soy Mandy. Hoy estamos nuevamente en días de universidad y por primera vez puedo decir que el clima se ve hermoso. Y es que, ay, miren, hasta tienen un... humo casas, qué bonito. Han encendido la chimenea. Bueno, pues eh, ha llegado la primera nevada, ya hicieron como su reacción a la primera nevada. Y oficialmente estamos en invierno. Carmen ha ido a vomitar porque está súper nerviosa por su examen, que ya debería de irse. La pobrecita no puede con su vida. Por otro lado, este, nos falta todavía para. ¿Por qué no lo puedes tirar? ¿Por qué no lo puedes tirar? <laughs> Limpiar. Nos falta. Este. Dos días para que se puedan matricular. Pero estoy esperando a que. Eh, me den los resultados de Carmen. Creo que hoy terminan sus clases. Creo, no sé, no estoy segura, eh, porque ya expuso un proyecto, ya hizo el examen, entregar trabajo trimestral no lo ha hecho. Creo que eso lo vamos a hacer. Y aparte de exponer un proyecto, creo yo <laughs> que con eso ya estaría más que suficiente. Así de que ahorita, eh, buena suerte Carmen. <laughs> muy, muy buena suerte. Porque la vas a necesitar. <laughs> creo yo que la va a necesitar. No sé, pobrecilla. Pero bueno, ahora, Anthony está como delgado. No sé, lo miro extremadamente. ¿Dónde estás? Extremadamente delgado. Ten cuidado, no vayas a incendiar. Ven acá, siéntate. Está súper helado afuera, creo yo. O sea, aquí dice que estamos bajo, está gélido probabilidades de nieve, está nevando, así de que sería bonito ir a, no sé, la verdad es de que en este mundo no se generan los como pistas de patinaje y esas cosas, se han dado cuenta, <laughs> eh, yo he tratado la forma de ir viendo más o menos cosas del mundo para que puedan, pues es, esto me encantaría, oh miren qué bonito, vamos a tomarle una foto, <laughs> está súper lindo ese pero no, no no encuentro todos tienen sus chivaneadas encendidas nosotros también sale humo no no sale ah sí sí sale humo what ¿Qué? qué cool no no le tenía fe pobrecita está tensa porque es una vaga para dónde vas Carmen dedicó el esfuerzo suficiente como yo beca beca qué andas haciendo por aquí beca no te da frío Vienes a visitarnos. Beca, Beca y él como que son de universidades. O sea, él no está en Foxbury, pero creo que puede ir a Foxbury. <laughs> Vamos a invitar a entrar. Ven, invita a Beca. Este, y ellos dos están pero bien dormidos. Toda la noche pasaron afuera. Y yo creo que ya es hora de despertar. Creo que están en un letargo. Venga, acá usa esto. Y luego vas a desayunar. Creo que hicieron... Ah, no, solo hizo para ello. <laughs> Ven acá, ven a servir comida. Nos vamos a servir unos sándwich de queso a la parrilla. Y tú también despiértate, que ya estás bien descansado. Creo yo. Y te vienes y te sirves unas sobras de algo, porque siempre se arruina la comida. A ver, Andre. ¿Qué me llama? Ah, chul, chul. Madame Domo Arigato quiere a pas pasarse un rato. ¿Te apetece? Sí, sí, sí. Eh, quiere acercarse a pasar el rato. Claro, claro, claro. Ay, no, no te vas a oxidar por el frío. Entra, entra, entra. Ven acá. Uh, invitar a entrar. Deja la computadora. Pobrecito, se va a congelar allá afuera. O sea, los, los robots son bastante delicados. <laughs> Deca, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Cómo te está yendo en, tus, en estas vacaciones? Tener una conversación profunda. Eh, um, de acá, este, vamos a encender la chimenea, vamos a apagar la de ahí arriba porque creo que es un poco peligroso que esto esté encendido. ¿A qué vas? ¿Bailar? No, 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 mira, apaga esto. Nos vamos a... Oh, ¿Qué le dijo? <risa> <risa> Se han tenido una conversación <laughs> profunda y qué tal. Venga, invítalo a entrar, por favor. <laughs> ¿Y tú por qué andas con esa ropa? <laughs> Ven acá, vamos a alegrarle el día para que se le calme el frío. Pobrecita. Ey, supongo que es chica, porque se llama Madame Dormo Arigato. Y Madame es chica. Elogiar a tu esno. Me encantan tus remaches. A ver, vamos a amistosa. Vamos a conocerla mejor. Sí eh, chica, ahí dice que está contenta. Entonces, vamos a contar historia dramática. ¿Es bailonga en serio? <laughs> vamos a entusiasmarnos por una serie. Vamos a y hablar de temperaturas gélidas. <laughs> Mira, tú deberías de ir a pintar. Necesito que de verdad mejoren sus habilidades. Uy, enmarcar lienzo. Nos lo vamos a colocar en el inventario porque cuando... Mira, ¿por qué no vienes y fabricas juguetes? Todavía no te alcanza. Pieza de robot reciclada. ¿Y eso dónde lo puedo conseguir? Fabricar materiales, mecanismo, ¿no? Vamos a trastear puesto. ¿Por qué dejaste a esa Madame Domo Arigato allá afuera solita? ¿Dónde está Madame Domo Arigato? Madame. Ven acá. Ven a sentarte. Ah, no, tú no, tú no, tú, 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 tú atiende a tu visita, que no sé dónde está. Ah, aquí está. Bueno, mira, ven, echarse una siesta perezosa. Bueno, es que tú eres bien guarra. ¿Dónde es guarra? ¿Ya apagaste eso? Ok, ya apagó. Ven acá. No, 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 Vamos a pintar cuadro de figura. Y... ¡Ay! ¿Qué día es este? Festividad Día de la Bronca del Barrio. ¿Cómo por qué existes? Este... <laughs> No, no, no. ¿Qué se es hizo? Vengan ustedes dos acá. Ven a sentarte. Ven a sentarte. Ay, qué bonito se mira este espacio. Me gusta un montón. Vengan ustedes dos. Nos vamos a churrar. Nos vamos a churrar. Se cerrar ñoñerías amorosas. Hacer cosquillas sin piedad. Ay, qué románticos. A ver, vamos a... Intentar maniobra romántica, dar celote, dar un masaje, conocer mejor. Ay, sí, ay, sí. Ojalá y no haga un incendio en mi casa porque ya saben que se me mueren los hijos. Ay, qué lindos ellos, qué blanca Navidad. Ay, lástima que se mira el plumbo. <laughs> Porque si no fuera la fotografía perfecta. Ay, qué lindo. ¿Y tú qué tal? ¿Pintando? Eso no es pintura, eso es a lápiz. A grafito. A mí no me intentes mentir. Ustedes o dos están súper. ¿Qué te pasó? No, no, no. ¿Reparar a Madame? Mejor tú ven a reparar a Madame. Mejor tú ven a reparar a Madame. Reparar a Madame. No 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 no. Se nos estropeó. Se nos estropeó. No Madame. Se estropeó nuestra casa, pobrecita. No 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 no. ¿Tú tienes habilidad en manitas? Brantful. De serse manual creo que es 12. Un... Es <laughs> o sea no nos va a servir de mucho. No no no. ¿Qué pasa? Ay habiera descubierto que Adriana es bibliógrafa. Ah, no, hombre. <laughs> Ay, no, ¿qué le pasó? Pobrecita. Y yo aquí toda exagerada. Pero ya la vamos a arreglar, no te preocupes, ya te arreglamos. ¿Qué vienes a hacer? ¿Dónde estás? ¿Y por qué andas con esa ropa cuando estás haciendo.? Mira, tú tienes que mejorar la, de verdad la habilidad de pintura. Ven acá. Gua y vamos a colocar en el inventario. No sé, dibuja. Cuadro abstracto, pequeño. <laughs> Volvieron a encender ahí arriba. Ay. Ok, y él está concentrado. Yo estoy pendiente de que. Ay, esta mujer solo comer y dormir. <laughs> no, Beca, ¿qué haces aquí? Ok, este. Creo que hay un. Hay algo. A ver, Carmen. Carmen, Carmen, tienes que alcanzar el nivel 2 en Carisma, alcanzar el nivel, jugar torneos individual sin empezar. Um, ven acá. ¡Ay, lo arreglamos! ¿Lo arreglamos? A ver, vamos a... Quiero ver, jugar un juego, jugar escaramuza sim, jugar con el equipo... Debería irme ya. Ok, pues adiós. <laughs> Ay, no, ¿en ¿qué estoy haciendo? Yo no me voy. Eh, Destreza manual. Ok, festival de trazadas y carcajadas ya está aquí. Acceso a... Ascenso a suplente. Ok, voy a jugar. Nivel 7. Ok. ¡Ay, qué bueno que lo arreglamos! Revelar invento brillante. Este, quiero ver. Más opciones. Este. Cotillarla. Alagarla. <laughs> Anthony es un friki. Los Sims frikis con este rasgo sienten la imperiosa necesidad de jugar a videojuegos y son excepcionales a la hora de encontrar objetos de colección poco comunes debido a su inteligencia nata. Ah, okay. Vamos a gracioso. Vamos a contarle un chiste de Tok No de TikTok. No de TikTok, de TokTok. Ven y apaga esto porque esto es un peligro para nuestra vivencia. Ven acá y luego también continúas el, el cuadro. Ay, ¿Qué estoy diciendo? ¿Ustedes dos? Tú bailando. ¡No! Yo ya sabía que le iban a expulsar. Ah, todas las tenían suspenso. El semestre ha finalizado. Ok, estamos expulsados por cinco días. Ah, malas noticias para Carmen. Ha sido expulsada por cinco días. Cielos, <laughs> ni siquiera comió por la tristeza. Ven acá y cómete unos, sírvete una ración ahí. Pobrecita. <laughs> Pobrecitos todos, en serio. O sea, el único que creo que se pueden matricular son ellos dos y la única que va bien es ella pero creo que vamos a bajarle un poquito las materias porque siento que son demasiadas materias y ellos tienen tan poco tiempo y aparte que no podemos no los podemos ver Tip -tip. <laughs> cómo camina yo quiero uno quiero un plumbo <laughs> bueno no se llama plumbo creo que se llama robot pero quiero uno no, no, ¿para dónde vas? Ven acá, con, platica con ella. Hablar de intereses. ¿O oh, ya se va? ¿Ya te vas? Bueno, sí ya se va. ¡Ay! Gracias por haber venido. Oh, 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 ¿qué le pasó? Oh, va de modo malvada. Creo que se molestó que no la despedimos. Eh, creo yo, no sé. Ay, lo siento tanto, tú. Es que sí, en serio. La verdad es de que me ha costado mucho. Y, y cuando, cuando, cuando. Creo yo que a ella sí la voy a inscribir en la universidad. A ver qué tal. Vamos a matricularnos. Vamos a ver acá. Primero. Yo quiero trasladarla a Brinchester, pero realmente no sé qué necesita. Eh, becas. Vamos a pedir, pedir solicitar becas. Mira acá, deja de jugar. <laughs> Porque podemos solicitar becas y aparentemente Adriana es una buena estudiante. <laughs> vamos a, vamos a... <laughs> no me había fijado que había puesto esto aquí. <laughs> Está enamorado de ahí. Comida y bebida, los sims que destaquen en diferentes habilidades culinarias. Los residentes de Brinchester pueden optar por una beca. No disponibles para sims adultos ni ancianos. Ok, Brinchester. Ajá. Vamos a también, aparte de solicitar la beca, vamos a eh, volver a matricularse. Enhorabuena, Helen acaba de terminar de pintar su obra. ¿Qué? Una obra maestra, no pues. <laughs> Enmarcar. Eh, vamos a colocar en el inventario. Y por qué no vienes. ¿Y qué hiciste su. que hizo su guaco? Ok, um, primero y antes que nada quiero saber si me puedo matricular en Brinchester. <laughs> ah, no, no puedo. ¿Por qué no puedo? Esta titulación distinguida, según la universidad, los niveles de habilidad de tus himnos son suficientes para su admisión. Puedes elegir una titulación distinguida o probar suerte en otra universidad. A ver, entonces, ¿qué habilidades necesito? <laughs> no era historia, era... Sí, creo que era historia. ¿Era historia? <laughs> no me acuerdo. Eh, sí, 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 quiero que sea jueza. Entonces, tiene que tener habilidades. ah sh! Bueno, pues vamos a tratar la forma de... Quiero ver tus habilidades. Carisma tiene cinco. Me imagino yo que ha de ser investigación y debate y esas cosas que tiene que mejorar bastante. A ver, vamos a... Ven acá, vas a eh, practicar discurso. ¿Cómo vas a creer? Vas a practicar discurso. ¿Por qué te sientes segura? <laughs> Por solicitar beca, cualquier sim que quiera tener garantizada la cobertura completa de su formación académica puede derrochar seguridad. Ay, ¿quién era? ¿Enti hacía ese ruido? ¿Quién era? Y a ver, ¿y tú, Anthony, la verdad es de que deberías, no sé, trastear cosas, ven acá, trastear puesto de robótica. Eh, ¿Qué llevas en la mano? Y no sé, tratar la forma de, de mejorar sus habilidad. ¿Cómo puedo hacer para que mejoren sus habilidades? Es que a mí me confunde porque, por ejemplo, ay, yo tenía la multitab. Yo sé que es medio tramposo tener la multitab y que, y que pues pueda mejorar sus notas y todo. De hecho, tengo ahí un artículo. Ay, no, es amigo, mal enemigo de velas Tengo ahí un artículo En el en, en los Sims. Tengo un artículo por ahí que dice que, o sea, no es un artículo por ahí, sino que... Eh, Anthony, tengo una entrada más para la ópera en la ciudad. ¿Te, gusta? ¿Te apuntas? Sí. Ve a la ópera. Ve a la ópera. La cosa es de que no sé cómo hacer para que ellos mejoren sus habilidades. O sea, además de practicar. Pero a veces siento que pierden demasiado el tiempo. La multitab es una gran cosa, la verdad. <laughs> ¿What? porque eres así. Ok. Ven acá, te vas a bañar, darse una ducha. Y creo yo que ya nos vamos a ir a dormir porque ya está bien tarde. Así que, bueno chicos, creo que ese sería todo por el episodio de ahora. Espero que les haya gustado. Pobrecita Carmen, la han expulsado otra vez. Bueno, no otra vez, sino que no, me han expulsado a mí otra vez de la universidad. Y estoy un poquito preocupada porque la verdad es de que no sé cómo hacer con estos Sims. ¿Qué hago? ¿Qué hago chicos? Ustedes díganme qué puedo hacer para que no me los expulsen. Ahí tengo una guía, por cierto, de, de cómo sobrevivir a la universidad. Guía de supervivencia. No sé si ustedes conocieron el manual de supervivencia de Ned. <laughs> Era una gran cosa. Pero creo yo que sí me va a tocar leer eso porque no entiendo, no entiendo. Me voy a volver loca y los voy a volver locos a ustedes porque se van a aburrir de esta serie si no van a la universidad y no me ven estresada a mí. Pero eso ha sido todo por el video de ahora. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de regalarme un me gusta, suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Subtitles by the Amara.org community